Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Medicina Integrativa, soy el doctor Jorge Segal y me gustaría darles la bienvenida a todos a este programa. Hoy tenemos un tema padrísimo, vamos a hablar de las emociones, de cómo están relacionadas al dolor, cómo están relacionadas a la salud. Día a día las personas vivimos en un mundo en el cual no nos podemos alejar de las enfermedades, de los síntomas, sí, del dolor. Y hay personas que trabajan mucho tiempo con alguna cierta enfermedad, con algún cierto dolor, y pareciera que no se va a ir, como que tiende a regresar y regresar y regresar, y muchas veces no entendemos de dónde viene. La definición que más me gusta de la salud, y la he dicho aquí previamente, es que es el total bienestar físico, mental o emocional y social de una persona y no meramente la ausencia de la enfermedad. Al decir esto lo podemos entender muy claramente, es un total bienestar físico, claro, sí es muy importante estar bien físicamente, pero también mental, emocionalmente y socialmente. Es por eso que hemos decidido que el día de hoy el tema va a ser cómo podemos estar bien, ¿sí?, emocionalmente, cómo podemos estar sanos emocionalmente, cómo se relaciona las emociones con sentirnos mal físicamente, cómo se relaciona las emociones con el dolor. Y para esto tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Dalia Abruch, maestra en orientación psicológica y psicoterapéutica o psicoterapia. Ella es licenciada, egresada de la Universidad Iberoamericana de México. Hizo su maestría en orientación psicológica y psicoterapia en Boston University, en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Y ella nos va a hablar un poquito de cómo está relacionada la psicología con todo esto. La doctora es psicoterapeuta individual, especialista en adolescentes y adultos. Se dedica a apoyar a las personas en el manejo adecuado de diversas situaciones de la vida a través de procesos de psicoterapia y de facilitar cursos y pláticas de diversas temáticas de salud e inteligencia y manejo emocional. Su perspectiva es que vivimos en un ritmo acelerado y pocas veces tenemos la oportunidad de conectarnos con nosotros mismos, si no nos tomamos el tiempo para estar con nosotros mismos, y es por eso que llegamos a tener ciertos problemas. Ella trabaja por medio de procesos de terapia en los cuales nos ayuda a resolver asuntos en particular, y es un tiempo además para escucharnos, ¿sí? Bueno, el día de hoy la doctora nos viene a platicar un poco a darnos un panorama general de cómo las emociones afectan nuestra salud física, qué tipos de enfermedades se relacionan directamente con las emociones, cómo pasa esto, cómo se relacionan directamente, cómo nos llega a enfermar las emociones y qué podemos hacer para concientizarnos de esto y para tener un mejor manejo integral de toda nuestra salud emocional. Para esto, pues les repito, tenemos a la doctora, a la maestra Dalia Abruch, y antes de tomar la llamada con ella, porque nos va a ayudar por medio de Skype, vamos a ir un pequeño corte y regresamos directamente con la plática. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali Mexico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali Mexico Malinali, Vegetalis Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea.
una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Calimexico Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Calimexico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Calimexico Malinali, Vegetalis Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México-Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Calimexico Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Bienvenidos de vuelta a este su programa de Medicina Integrativa. Como les comentaba, tenemos a la doctora Dalia Bruch, que ahorita nos va a platicar un poquito qué es lo que ella hace. Y como les decía, nos viene a platicar sobre un poquito las emociones, cómo están relacionadas con la salud, con la enfermedad, con el dolor, con qué enfermedades en especial. Y pues bueno, me gustaría darte la bienvenida, Dalia, y que nos platiques un poquito qué es lo que haces. Bueno, pues hola, buenas noches a todos. La idea de este tiempo es ver un poquito qué hago yo. ¿Qué te ha tocado ver en mi ámbito profesional que me ayuda a poder platicar acerca de las emociones y la salud? Algo importante que me gustaría remarcar es que no toda la gente sabe que está enfermo. Es una problema constante, por un lado, y por el otro, que no todas las cuestiones físicas obviamente son emocionales, pero sí tienen un componente fuerte y un componente agravante.
Es decir, quizá una enfermedad física no tiene un origen emocional, pero cuando hay un pesar emocional, una cuestión emocional importante, la temática física puede verse alterada o agravada. Entonces, esos son temas que voy a tocar el día de hoy. Platico un poquito de mí. Mi especialidad es adolescentes adultos, sobre todo un poco que es gente de vida con muchos cambios, con mucho estrés en muchos temas. Y me ha tocado ver gente que es muy sana, que de pronto tiene diversas dolencias físicas, y bueno, un doctor, otro doctor, y no hay nada, y nada más es molestia y demás. Entonces, este tema es algo que yo veo en mi práctica privada muy seguido. ¿A qué me dedico? Me dedico, por un lado, a dar terapia, y yo veo la terapia como un elemento de vida, es decir, como lo mencionó el doctor Jorge Segal. Yo veo la terapia como una oportunidad de dedicarnos a nosotros mismos una hora. Es decir, una hora en la que no soy ni el que trabaja en, ni la esposa de, ni el papá de, ni el hermano de, sino soy yo. Es una hora que me dedico a mí para sanar y para estar bien, y sobre todo para estar en contacto con emociones que, si no dejo salir, eventualmente se convierten en algo que me pueda generar algún malestar físico. Eso es básicamente a lo que yo me dedico. Dalia, te voy a pedir nada más que nos está escuchando, nos está llamando Dalia por Skype, que te alejes un poquito del micrófono porque se está como haciendo el sonido un poquito difícil de entender. Entonces, ahí, perdón, ahora sí, disculpa. A ver, habla un poquito. ¿Así mejor? Sí. Ok. Así. Discúlpame, sí. Bien. La idea de quitar la idea es un poco platicar qué es la somatización. La palabra somatización tiene que ver con expresar físicamente o tener un malestar físico que viene de una cuestión de la psique, es decir, de la mente, del alma, y se refleja en el cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Yo creo que todos en algún momento hemos dicho o utilizado la frase: tengo un nudo en la garganta, me lloran los ojos, tengo una carga sobre la espalda, tengo un hoyo en el estómago. Y si bien son frases muy coloquiales, creo que expresan mucho lo que yo estoy tratando de plantear el día de hoy, de cómo la emoción nos afecta a nivel físico. Hemos platicado mucho, nos ha platicado mucho de mi estado integral, y yo creo que a veces, cuando tratamos demasiado estrés, se genera una serie de respuestas en nuestro cuerpo que nos lleva a enfermedad física. Yo, a nivel de anécdota personal, les puedo explicar que antes de estudiar la carrera, yo iba a terapia, y mi exterapeuta, me acuerdo muy bien que cuando yo llegaba a la consulta con gripa, por ejemplo, con escurrimiento nasal, con malestar, sí hay virus y bacterias y demás, pero siempre me decía: ¿qué traes? ¿Qué es lo que no estás pudiendo expresar? ¿Qué es lo que tu cuerpo está tratando, o tus emociones están tratando de decir a través de ojo lloroso, a través de nariz que escurre, a través de dolor de garganta? Finalmente, el dolor de garganta, si lo vemos en términos de fisiología, está justamente en donde podemos expresar o no expresar las emociones. Me ha tocado gente que se interna en un hospital, gente que se hace un check-up día tras día tras día, no encuentra nada. Y es gente que verdaderamente se siente mal, es gente que verdaderamente se siente enferma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que cada vez tenemos menos tiempo para expresar emociones, y si no es cuestión de tiempo, es cuestión de menos campo o menos espacios en los que las vamos a expresar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se compensa a modo de enfermedad física. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. Bien, algo interesante de todo esto es que cuando nosotros estamos bajo una situación de estrés, se generan muchas hormonas en el cuerpo, por ejemplo, se genera cortisol, adrenalina, etc. Y esto tiene una serie de respuestas fisiológicas. Después de manejar el estrés inicial y responder ante ante lo que es como amenazante, esas hormonas tardan en deshacerse, en salirse de nuestro cuerpo. Y esto es algo que es justamente lo que nos enferma. Por ejemplo, mucha gente sufre de
Hacia atrás, un poquito para atrás, ahí estás muy bien. La gente cree que no tiene nada que ver con la cuestión emocional, sino que tienen una bacteria, que comen mucho chile, me toca que digan, que no se cuidan con la alimentación, con la grasa. Y realmente la colitis, la gastritis son malestares del cuerpo derivados de no manejar las emociones adecuadamente. Un ejemplo, otro ejemplo muy claro de esto, tiene que ver con las contracturas musculares. Bueno, aquí tenemos al experto en eso, no me va a dejar mentir. Sí. Una contractura muscular sí puede ser una disfunción en tema de postura y demás, pero mucho tiene que ver con esa postura errónea que tomamos cuando nos sentimos quizá mal. Es decir, cuando yo estoy triste, por ejemplo, ustedes fíjense, piensen en cuadro corporal de una persona que está triste. Simplemente va a estar desgarrado y esto genera una serie de tensiones en diferentes partes del espacio. Una persona que está enojada o que está molesta, está tensa constantemente, probablemente esté tensa a nivel fisiológico, ¿no? Y esto genera también en ciertos puntos de la espalda que se tensen los músculos, y cuando tratamos de regresar a la realidad o al estado natural, pues una contractura ya no se va tan fácilmente. Déjame, te detengo aquí un momentito. Como pueden ver, es muy claro cómo hay una relación muy, muy, muy fuerte que nos mencionó allá ahorita dos formas en las cuales las emociones están relacionando, ¿no? Y quizás haya más, ahorita nos platicas, pero una es toda la parte de hormonal y de sustancias que va a liberar nuestro cuerpo, ¿no? Eso estabas diciendo un poquito, lo que libera nuestro cuerpo cuando no estamos bien emocionalmente es algo que empieza emocionalmente pero se vuelve físico. Entonces empezamos de una forma nada más con lo que pensamos, con los pensamientos, y se vuelve completamente algo físico. Y la segunda, lo que nos dices, ¿no? Esta fisionomía, esta forma en la cual nosotros, al estar desganados, tristes o muy enojados, no lo sé, tendemos a irnos a una posición incorrecta y entonces nos empezamos a hacer daño también físicamente. O sea, ya van dos partes por las cuales las emociones nos van a afectar muy, muy fuerte a la salud. Claro. Quiero complementar esto, les quiero platicar una anécdota profesional. Una vez tuve un tiempo una paciente en terapia, ella manifestaba una sensación de apagamiento constante, se levantaba en la noche agitada porque sentía que no podía respirar, sentía como una opresión aquí, como si estuvieran apretando la boca de la garganta. Fue con cualquier cantidad de especialistas, fue con el otorrinolaringólogo, fue con un neurólogo, fue con que revisara la postura de su. Después de varias sesiones de terapia, una persona muy era controlada, muy comprensiva, muy exitosa profesionalmente, una sesión de terapia, acto se le medio a nivel emocional, lloró, no estoy exagerando, aproximadamente 50 minutos de la hora que lleva la sesión, para mejorar. Y yo bueno, tratando de ayudarla, de facilitar este proceso, a la hora de preguntarle qué era lo que estaba pasando, no tenía idea, no sabía qué es lo que estaba pasando en su cuerpo. Me dijo, ni siquiera sé por qué estoy llorando, no tengo una razón específica. Esto fue una semana. A la siguiente semana que la vi, la molestia, que no era la tanta que ella había sentido durante meses, que no la dejaba casi respirar, había desaparecido por completo. Y yo planteo este ejemplo porque lo he visto mucho en terapia. He visto gente que gasta dinero, que decía en visitas interminables a diferentes médicos, por esperanza de que les digan, tomen esta pastillita y vamos a poder quitar. Como muchas veces, rascándole un poco, dedicándole un poco de tiempo a gente, podemos encontrar que el origen de su malestar, que el origen de su afición, es completa y totalmente emocional. Ojo, yo de ninguna manera estoy descalificando la medicina alópata. Hay virus, hay bacterias, hay enfermedades, hay malestares. Pero sí puedo hacer énfasis en que muchos de estos, sobre todo los que nos dan su razón alguna, o los que nada más nos quitan por más que ponemos todos los tratamientos que nos matan, esos son los que hay que identificar como que tiene un origen de la psique, un origen de las emociones. Claro, no sí. Si esta disfunción queda clara, porque es importante hacerla. Sí, no todo, no hay ni blanco ni negro, o sea, no es que
que todas las enfermedades son emocionales, aunque hay una teoría que así lo dice, que la gran mayoría son emocionales, pero si una persona, a lo que me imagino que vas, si una persona se está muriendo, que vaya al médico, ¿no? Si que vaya a emergencia, si una persona tiene un dolor de estómago que no lo aguanta, pues que vaya al médico y ya después va a su terapia, pero primero que vaya a un doctor porque quizás es una emergencia médica, ¿no? Es momento de tomar acción médica alópata. No, una realidad es que la gente con colitis, con gastritis, y aquí puedo hablar por experiencia personal, digo, hace mucho tiempo no me da a mí un ataque de colitis, así que te lo tengo muy consolidado, pero la realidad es que sí te duele el estómago. Cuando tienes una gripa, por más que tenga una carga emocional, sí, sí es estornuda, puedes llegar a tener incluso fiebre. Sí hay una cuestión fisiológica, a diferencia de quizá el cotónica, que es otro tratamiento distinto, en donde tú sientes que tienes todas las enfermedades, porque realmente no tienes ni siquiera un tipo de síntoma como tal. Entonces sí que es importante hacer esta distinción. El que tiene gastritis, si le tocas el estómago está duro, pero hay que preguntarse qué estas preocupaciones acadéticas, qué tipo de cosas nos van a dar, ¿no? Incluso si tienes, por ejemplo, una contractura muscular, tiene que se toca, bueno, sí se siente una piedra, sí se siente un... Sí quiero decir que las enfermedades, aunque sea emocional, las enfermedades o la somatización está. Es decir, el cuerpo sí se enferma real. Si toman una muestra o hacen una endoscopía para una gripe, sí hay, incluso puede llegar a tener una úlcera. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que esa úlcera probablemente fue generada o causada por un tipo de ácido en el cuerpo, que tiene que ver con emociones no expresadas. De hecho, dicen que hay hasta embarazos psicológicos, ¿no? O sea, es tan fuerte esto psicológico, digo, no nos vamos a meter mucho en el tema, me imagino, pero es tan fuerte la mente que podemos tener hasta un embarazo psicológico. O sea, no solamente nos podemos provocar gastritis, colitis y que sí sean reales, o sea, que ahí estén, como también podemos, digo, esto se escucha, ¿no? Es algo real, no es nada más la imaginación. No, no es inventado. Y esta parte del embarazo psicológico es la atención, porque la temática de un embarazo psicológico es el balance de desajuste hormonal que genera tanto estrés. Incluso yo creo que el estrés y las emociones bloquean a veces incluso los procesos de la fertilidad en el hombre o en la mujer, afectando así su capacidad para embarazarse, o generando un embarazo psicológico que tiene que ver con verdaderamente ausencia de la menstruación, náuseas, vómitos, no hay nada, ¿no? Y no hay un embarazo como tal. Entonces, sí, esto que dice es muy importante, ¿no? Porque al final del día es cómo nuestro cuerpo se está preparando para manejar una situación de estrés, no esas hormonas, todo esto que se genera en el cuerpo, cómo afecta después nuestro bienestar físico y emocional. Claro. Y ahora dime, o sea, ya hablamos un poquito entonces de cómo nos llegamos a enfermar. ¿Hay alguna otra forma psicológica, emocional, por la cual nos enfermamos o son principalmente las que nos comentabas? Mira, hay muchas. En realidad, cada persona, cada cuerpo funciona diferente. Yo en mi experiencia profesional puedo decir que cada persona tiene como su toque, es decir, su área de... Hay gente a la que se le manifiestan alergias constantes, pero jamás sufre del estómago. Hay gente que pareciera que todo le cae mal, no sé si conocen a alguien que todo le cae mal. Toma lo que toma, se pide lo que se pide, todo le cae mal, constantemente tiene gastritis, colitis. Hay gente que vive con dolores de espalda, de cintura, de cuello. Hay gente que vive con migrañas, esto es terrible, porque la migraña es un dolor fuertísimo y sí tiene componente funcional total. La gente con migraña, cuando llega a un tope de estrés, se le dispara una migraña y el dolor. El dolor es terrible, no tengo todas las otras dolencias. Hay gente con un nudo en la garganta, hay gente que se enferma constantemente con gripas, más. Entonces, hay una serie muy grande de manifestaciones. Por ejemplo, la hipertensión arterial tiene mucho que dicen que tiene que ver también con. Tú sigue. Con el nudo, etcétera, ¿no? Que al final del día, cuando tú te. Fíjense cómo cuando tú te enojas fuerte por algo, tensas los brazos, tu cara se tensa y tu corazón late, y eso puede generar incluso una crisis de hipertensión arterial. Dalia. Es una realidad que incluso tiene o puede llegar a tener con mi secuela.
consecuencias físicas graves. Claro. Y dime algo. O sea, ya vimos que todas las áreas, ¿no? O sea, hay unas más claritas que otras. Como dices, dolor de panza, migraña, quizás este nudo en la garganta, alergias, sí, hasta la hipertensión arterial. Ya hablábamos también de los embarazos psicológicos, todo esto. ¿Qué puede hacer la gente para concientizar esto? Necesitamos tener espacios adecuados para manejar nuestras emociones. Si no es particularmente un proceso de terapia, pero no sé para que todo el mundo vaya a terapia porque no siempre se puede, sí que la gente tenga un espacio donde pueda atacar todas las emociones de forma positiva. Quizá hay gente que lo saca a través de un yoga, o hay gente que lo saca a través del ejercicio, gente que lo saca a través de darse un tiempo para salir con amigos o estar con una pareja. Pero uno de los principales puntos que sucede hoy en día es que el ritmo de vida te come. Es decir, tú estás de un lado al otro, corriendo, apurándote, sufriendo por el tráfico, sufriendo porque ya no llegaste, vives en una ciudad que per se es muy acelerada. Entonces, no tenemos el tiempo ni el espacio para expresar nuestras emociones. Y de pronto no comprendemos que son 3 de la noche, que eres de tu cama rendido, te acuestas y de pronto te acuerdas que te duele el estómago, de pronto te acuerdas que tienes náuseas, vértigo, dolor de espalda, no te puedes mover. ¿Qué es lo que sucede? Que ni siquiera en la noche que podrías recuperarte, descansas. Entonces es un círculo vicioso espantoso. Y todos los que alguna vez han o han pasado por una crisis de algo crítico, de todo un origen emocional, sabemos lo frustrante que puede ser, que ningún medicamento te lo va a dejar como tal. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la gente constante? Pregunta, ¿eh? Tiene mucho que ver con concientizarlo. Cuando veras, voltear un poco y decir, a ver, ¿qué me está pasando a mí? Que este malestar nada más ni se me quita. ¿Sí? No sé si estoy siendo clara. Sí, muy clara. Es voltear un poquito y esta era, de hecho, mi siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona determinar si su dolor o enfermedad es psicológica, emocional o es algo físico? Yo digo, creo que lo estás dejando muy claro, ¿no? Una persona tiene que tomarse el tiempo para voltearse a ver a sí mismo y decir, ¿qué me está pasando? Ya intenté por una y otra razón, ¿no? O sea, por una y otra fuente de quitarme esto, de sentirme bien. Y no se está quitando. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo mal? Claro, y creo que una de las maneras más importantes de saber, digo, además de verdad de cuestionarnos cómo está nuestra vida, pero no nada más cuando ya me siento fatal, no nada más cuando ya me duele algo terriblemente cuestionar cómo está mi vida, sino de una manera constante. Yo creo que estos cheques a nivel emocional es algo que la gente tendría que hacer más seguido, por un lado. Por otro lado, ¿cómo se distingue? Porque creo que es una buena pregunta. No que es una enfermedad, no es enfermedad, pero un malestar que tiene componente emocional versus un malestar que tiene componente únicamente físico. Primero, pensemos en los niños muy chiquititos, porque ya después incluso en niños o esta cuestión en chicos. Pero los niños muy chiquitos, tú los ves contentos jugando y se enferman cuando verdaderamente hay un virus, una bacteria. Ya posteriormente también tenemos casos de niños con su sincero, pero muy temprano, tú ves un niño jugando. Tiene esas cuestiones funcionales tan marcadas. ¿Qué pasa con el niño? Ya sea que se le dé medicina o ya sea que el doctor te diga que un par de días, se cura y continúa su ritmo normal, alegre y demás. Si me llevo esto a los adultos, una buena manera de identificar si una dolencia tiene un origen emocional es ver su curso. Es decir, una dolencia o un malestar o una enfermedad que es únicamente físico, si vas al doctor, homeópata, acupuntura, homeópata, lo que tú quieras, va a tener un curso donde tienes una crisis, va a bajar y va a ir desapareciendo. Las cuestiones crónicas generalmente son las que tienen un emocional. Por ejemplo, una colitis nerviosa, te van a dar medicamento para controlar, pero cuando tú estás en una situación de estrés, automáticamente vas a sentir que te duele el estómago o vas a sentir que estás inflamado. Y no tiene un proceso de cura y desaparición como el estado meramente psicológico. Si yo, por ejemplo, quiero algo que me cae mal, ¿sí? Tomaste algo que no estaba bien,
quizás te sientes mal del estómago, quizás tengas diarrea, dolor, malestar, uno, dos, tres días, el malestar va a desaparecer. Si es una cuestión emocional, el malestar no desaparece y tiene altas y bajas dependiendo de tu estado de salud general. Claro, sí. A ti y a mí nos toca algo muy parecido, me imagino, que es que las personas llegan mucho con el diagnóstico de no tienes nada, ¿sí? De que ya fueron con un doctor y les dijo, no, pues no tienes nada, o tómate esto y se te va a quitar, y no se les quita, y uno y otro y otro, y digo, a nosotros nos toca muy parecido, que las personas vienen y nos dicen, es que, ¿por qué me dicen que no tengo nada si a mí me duele? ¿Por qué me dicen que no tengo nada si yo no me siento bien? Y me imagino que a ti te pasa lo mismo. Me pasa muy seguido y es lo que yo comentaba hace un ratito y lo voy a reiterar. La cuestión psicosomática o la cuestión emocional que te enferma, sí te duele la cabeza, sí te duele el estómago, sí te duele la espalda. No es un dolor que tú piensas que tienes, ¿sí? Si hay una realidad que te deja dormir el dolor de espalda o que no te deja, o que comes cualquier cosa y sientes que te cae mal. Entonces, sí, efectivamente a mí me pasa lo mismo. Me llega gente al consultorio, y ojo, no todos los pacientes que yo veo tienen una cuestión de enfermedad, pero sí muchas veces cuando ya pierden un momento que ya no pueden manejar las emociones, incluso caen en enfermarse. Entonces, sí me llega mucha gente que quisiera que yo le diera la cura mágica, ¿no? Y que quisiera que me diera una receta de cocina, pero para poderse curar. Y mi mensaje siempre es que son procesos que toman tiempo. Estamos, como sociedad, como personas, muy desconectados en nuestra parte emocional. Pareciera que la sociedad te lo va buscando desde pequeño. ¿A qué digo? Me puedo tomar por ejemplo este punto. Dos, de la promedio con papás de niños pequeños, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué sucede? Que tú te empiezas a entrar por algo y se lo bloqueas. O que decimos que no está bien enojarte, porque pues qué va a decir la gente, ¿no? O que está enganchado y tu respuesta es tratar de controlar ese berrinche y nunca hablar de lo que sucedió. Entonces la sociedad, desde hace bastante tiempo, está como en un ritmo de prohibir que las emociones se expresen. ¿Y qué es lo que sucede? Que a medida que la gente va creciendo, pues está acostumbrada a que no se vale estar triste, no se vale enojarse, no se vale estar descontento, que quedan así. Entonces todo eso se guarda en una botella hasta que llega un momento que ya no cabe en la botella. Claro, es. Y por salir de manera física. Es un poco como lo que hablábamos hace un ratito antes de salir al aire, que es como en la medicina, en la quiropráctica, tenemos los procesos agudos y crónicos. Agudo, me caí ayer, me pegué ayer. Agudo sería, me peleé con mi mamá ayer y pues nos peleamos y no le quiero hablar. Es un problema que con una plática quizás sí puedes resolver, ¿no? No te va a crear algo físico, no se va a ir a mucho más allá. Pero algo crónico, que como dices, desde chiquitos no dejábamos salir las emociones, o tuvimos a lo mejor el fallecimiento de algún ser cercano que nos costó mucho trabajo llevar el proceso, o sufrimos algún abuso, cualquier tipo de emoción que hayamos sufrido desde chicos, ¿no? O ya por mucho tiempo y que hayamos bloqueado. Tal vez esos son más crónicos y son los que más se van a relacionar a estos problemas. Claro. Ahora, una cuestión aguda, es decir, una pelea, una discusión, un proceso crítico, es una sorpresa, posiblemente nos genera algo inmediato en algo que nosotros ya traíamos como nuestro foco. Por ejemplo, si alguien tiene tendencia a las alergias, quizá una crisis, una pelea, una discusión fuerte, una emocional fuerte, lo que va a hacer es que le va a disparar las alergias. Alguien que sufre de migrañas de manera crónica, cuando tiene un proceso crítico, lo que se le va a disparar posiblemente es una migraña. Igual que generalmente cuando una persona maneja correctamente sus emociones, ya tiene un espacio de terapia, quizá es alguien conectado consigo mismo, una crisis, es decir, una pelea, una muerte, una situación, le va a generar posiblemente llanto, tristeza, ¿no? Una emoción que va a poder manejar en ese momento. Pero si por el contrario es una persona que desde pequeño le inculcaron que las emociones no precisan, no es correcto que la gente sepa que trae emociones, posiblemente si es alguien que lo va a pegar o lo que sea, por un lado. Cada quien tiene, ¿no? A ti seguramente te toca gente que todo el tiempo lo duele
Claro, Dalia, se nos acaba el tiempo, te quedan 2 minutos para dar una conclusión y después te pido que por favor también nos des los datos para que te busquen, para que te encuentren. Sí, entonces si quieres haz una breve conclusión, te cierra el tema y danos tus datos. Perfecto. Bueno, pues yo lo único que quisiera expresarle a la gente es que sí es real que te enfermas por algo personal que traigas, sí es real que se te manifiesta físicamente tu malestar emocional, por un lado. Por otro lado, decirle a la gente que aprenda que lo sano es expresar las emociones, no ir por la calle gritando qué te pasa, pero sí buscar un espacio o una manera que tengas de sacar emociones. Efectivamente, cuando me las guardo, cuando me las trago hace muchísimo daño, a niveles de, como ya mencionamos, contracturas, migrañas, problemas digestivos, alergias, gripa, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es que, si bien lo recomendable de México para una crisis es un proceso de terapia, si no es posible que la gente no esté interesada, que busque diferentes maneras de sacar todo este estrés que guardado puede generar una enfermedad. Muy bien, muy bien, muy bien. Por favor, danos tus datos para que te busquen tu mail y tu teléfono. Mi correo electrónico donde me pueden buscar es Dalia, lo voy a deletrear, es D de Daniel, A de Alejandro, L de Limón, C de Ignacio, A de Alejandro, otra vez A de Alejandro, R de Bueno, R de Ratón, U de Uva, C de Casa, H de Hola, @gmail.com. Igual lo Ese es mi están, correo. igual lo pusieron abajo para cualquier persona que te busque, ya lo pusieron abajo, pero ya vieron, es daliaabruch@gmail.com y los teléfonos Ok, son los y bueno, todo que... esto para contestar cualquier duda o inquietud que la gente pueda poner. Adelante, ojalá no se guarden las emociones porque sí enferman. Muy bien, y también van a poner tus teléfonos ahí abajo para que le llamen, para que le manden un correo a la doctora con cualquier duda que tengan. Y Claro. pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Antes, gracias a ti, Jorge. Gracias por la invitación. creo que quedó muy claro el tema de hoy. De verdad es excelente la plática que nos han dado. Las emociones están muy relacionadas a la salud. Es muy importante cuidar la parte emocional a la par que la parte física. Las personas que tienen menos capacidad de controlar sus emociones, que tienen menos manejo de emociones, van a tender más a enfermarse, definitivamente. Ahorita nos explicaba por qué pasa esto. Y bueno, pues espero que les haya gustado la plática de hoy. La próxima semana tenemos una plática muy interesante al respecto de las posturas relacionadas a la salud en general, cómo mejorar nuestras posturas y cómo vivir una vida con más salud. Les agradezco su tiempo y espero que les haya gustado. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.